No, bai, egun hon, eta eskerrik asko hor zaudeten guztioi, gaur egun berezia da, gure normaltasunerako bideo horretan, ba, beste formato berri bat daukagu prentxaurreko emateko, eta ba, lehenengo egun izan da, ba, arazo teknikoak eta egokitu egin behar dira. Baina dena dela hemen gaude, hor zaudete, eta ba, azkenean prentxaurreko hau egiteko moduan gaude. Gaur nahiko nukena da, bueno, aurkeztu gure Euskadi berrera ikitzeko plana. Plan bat hauteskunde giroan sortzen dana eta zeinarekiko nik atxekipena eskatzen diet Euskadiko indar progresistei. Berrera ikitzeko plana zergatik zer dalata? Noa, koronavirusak airean jarri gaitu gizarte bezala eta erakutsi egin digu gainera zerk ez duen funtzionatzen gure sisteman. Batez ere, zerbitzu publikoei eta babes sozialari dagokionez. Eta esango nuke adostasun maila altua eratzen ari dela gizartean. Besteak beste, honako gai hauen inguruan. Alde batetik, osasuna babestu egin behar dela eta osasun publikoa indartu egin behar dela. Beste alde batetik, adinekoen arreta eredua hori sakonki aldatu egin behar dela. Baitare, zerbitzu publiko eta sozialak orokorrean indartu egin behar direla. Eta, nik uste dut ere, konsensu nabarmena dagoela, orain arte eman diren errezetak, oda, privatizazioak, murrizketak, deslokalizazioak eta abarrekoak ez dutela balio. Eta adostasun hauek, izarte mailan ematen ari diren, adostasun hauek politikan txertatu egin behar dira. Hiritarrek hori eskatzen dute. Aro berri bati hasiera ematea. Eskubideak babestu alizateko eta bizitzaren alde dagoen sistema ekonomiko bat eraikitzeko. Ta normalidade berri ari heltzeko baliabide egokiak behar ditugu. Eta ba, ona, egoera honetara ekarri gaituena ba, aldatu egin behar dugu. Eta uste dugu Euskadirako ituna behar dugula, etorkizun more, berde eta gorri bat ahalbideratuko duena. Hauteskunde giroan aurkezten dugu plan hau. Eta uztailaren 12an izango dira hauteskundeak eta izango diren hauteskunde hauek ez dira edonolako hauteskundeak. Urrengo bi belaunaldien etorkizuna lotu egingo ditu bertatik irtetzen dan erresultatuak. Euskadik aldaketa politiko bat behar du. Helburu honekin. Errekonbertsio industrialerako plan bat aplikatu behar da. Kalitate sozial eta klimatiko dun enplegua sortu ahal izateko. Bestalde batetik, zaintzan eta korrespontsabilitatean oinarritutako gizarte bat lortu behar da. Eta baita ere, kalitatezko zerbitzu publikoaz gozatu ahal izateko inbertsio publikoari eta fiskalitate ekitatiboari esker lortu egin behar dugu. Eta hau guzti hau gure iritziz herri honetako ezker progresisten lana da. Estatu mailako gobernua neurri egokiak hartzen ari den bitartean, edo bezala, modu horretan, bezalaxe hori bera nahi dugu Euskadirako lortu. Eta horrela, esaten dizue eta aurkezten dizuegu gure Euskadi berrera ikitzeko plana, plan beharrezkoa eta egin daitekeena dana, gainera, eta hainbat neurri jasotzen dituena, zeintzuetatik nik gaur hiru aurretatu nahiko nituzke. Alde batetik, osasun publikoa indartzea. Besteak beste, barne produktu gordinaren 7%-a gordez horretarako aurrekontuetan. Bestetik, hezkuntza publikoa indartzea. Azken 10 urteotan eman diren murrizketei buelta eman eta barne produktu gordinaren 6%-a gorde horretarako aurrekontuetan. Eta beste neurri bat aurreratuko nahiko nukeena gaur. Berreraikitzeko COVID zerga sortzea. Ondare handikoen gain
jarriko litzatekeena. Neurri garrantzitsuak dira, indar progresisten batzea eskatzen duena. Eta horregatik, hain zuzen ere, luzatzen diet deitu iten dut Bildu eta Euskadiko Alderdi Sozialista. Osasun eta hezkuntza publikoa indartu alizateko eta COVID zerga hau aplikatu ahalizateko gobernu progresista bat ahalbidatu dezagun. Muy buenos días a todos. Decía que gracias por estar ahí en esta nueva modalidad de rueda de prensa que tenemos en transición, digamos, desde el confinamiento hacia la normalidad. Sería un punto intermedio. Os hemos llamado para presentar nuestro plan de reconstrucción para Euskadi. Es un plan que nace en un contexto electoral y es por ello también que llamamos a las fuerzas progresistas de Euskadi a sumarse a este plan que os presentamos hoy. Un plan de reconstrucción, ¿por qué? Bueno, pues porque el coronavirus nos ha puesto en jaque. Nos ha puesto en jaque y ha dejado al descubierto cuáles son las costuras de nuestro sistema, básicamente de nuestros servicios públicos y de la protección social. Y diría además que se están dibujando importantes consensos en la sociedad vasca. Estos consensos giran en torno a que debe protegerse la salud, blindando la sanidad pública. También existe consenso en dar un giro al modelo de atención a las personas mayores. Existe un consenso en la necesidad de reforzar la red de servicios públicos y sociales que permita actuar adecuadamente en caso de otras crisis o de rebrotes de esta crisis. Y existe consenso también en torno a la idea de que las recetas de siempre, recortes, privatizaciones y deslocalizaciones no sirven para avanzar. Sabemos que de esta crisis no se puede salir repitiendo los errores de 2008, sino que hay que proteger a las mayorías sociales. Y estos consensos que se están dibujando en la sociedad vasca debemos trasladarlos a la política. Lo que la ciudadanía demanda en esta nueva etapa es que se establezcan las bases para proteger derechos y para ganar una economía que esté al servicio de la vida. El mundo ha cambiado y necesitamos llegar a esa nueva normalidad con las herramientas necesarias para adaptarnos a este mundo nuevo. Necesitamos dar una vuelta completa a lo que nos ha traído hasta aquí, articulando una alianza para Euskadi que nos permita una reconstrucción morada, roja y verde. Y ahora, más que nunca, necesitamos medidas audaces, ambiciosas y que nos aseguren el futuro de bienestar sostenible y que no se nos olvide a nadie. Este plan lo presentamos en un contexto electoral y las elecciones del próximo 12 de julio no son unas elecciones cualquiera. Dependerá del resultado de esas elecciones el futuro de las dos próximas generaciones de vascas y de vascos. Creemos que Euskadi necesita un cambio de signo político, un cambio de signo político que nos permita aplicar un plan de reconversión industrial que genere nuevo empleo, pero de calidad social y climática, que nos permita también avanzar hacia una Euskadi de progreso social basada en los cuidados y la corresponsabilidad. Necesitamos también poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad, gracias a la inversión pública y a una nueva fiscalidad que sea igualitaria y equitativa. Y esta ambición de cambio, a nuestro juicio, es una tarea que corresponde llevar a cabo a la izquierda progresista de este país. El Gobierno del Estado está tomando medidas que son históricas en una buena dirección, como por ejemplo el ingreso mínimo vital que se ha aprobado esta misma semana. Y eso mismo, esa misma manera de actuar, esa misma dirección, es la que queremos en el Carrequín Podemos para Euskadi. Por ello, hemos ideado este plan de reconstrucción de Euskadi, un plan que es necesario y que además es factible y que contempla una serie de medidas, de las cuales ahora me gustaría destacar tres. En primer lugar,
la que hace referencia a blindar la sanidad pública en los presupuestos mediante el aumento de la inversión en sanidad hasta alcanzar el 7% del PIB, en línea, por otra parte, con los países más avanzados de la Unión Europea. Dos, blindar la financiación de la educación pública. Revertir los recortes que se han llevado a cabo en los últimos 10 años e ir aumentando progresivamente la partida presupuestaria hasta alcanzar, tal como recomienda la UNESCO, el 6% del PIB. Tres, implementar en Euskadi también el impuesto de reconstrucción, una tasa COVID. Las instituciones vascas, nuestra pretensión es la de trabajar para armonizar este impuesto con el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto del patrimonio con el impuesto sobre las grandes fortunas o sustituirlo, si llegara el caso. Son medidas audaces y necesarias para que Euskadi vuelva a coger impulso. Y, como decía, somos conscientes de que esto solo puede salir adelante desde la unión de las fuerzas progresistas en Euskadi. Y por eso, hoy, cuando presento este plan, hago una invitación directa a Bildu y al Partido Socialista de Euskadi para ir de la mano y conformar un gobierno vasco que blinde nuestra sanidad, nuestra educación públicas y que sea capaz de aplicar la tasa COVID. Eskerrik asko. Hauteskunde osterako geratuko den horren inguruko zehaztapenak edo aldez aurretik zerbait lotzen edo saretzen hasteko moduri badago hiru alderdi artean. Egon beharko litzateke, gure aliantza, ozta, itun hau, Euskadirentzako itun hau, planteatu genuen, hauteskunde girotatik, giro horretatik kanpo gainera, ikusten genuen, ezala giro egoki, hauteskunde giro horrelako plan bat botatzeko, behar duelako, ba, konsensurako jarrera bat hauteskunde giroak ba, askotan nekeztu egiten duela. Beraz, hori, ez da posible izan, hauteskunde giroan gaude, murgilduta, sartuta, bete-betean, eta posible izan beharko litzateke noski gero resultatuen arabera ikusiko dugu hori nola itzuliko litzatekeen, ezta, gobernu bat eratzeko orduan edo beste gauza batzuk adosteko orduan. Baina nik uste dut adostasun maila gizartean nahiko handia dela aipatutako gai hauen inguruan posible bideragarri ikusteko alderdi progresisten artean hauteskundeetan gertatzen den hortaz aparte ba, elkartu eta lur amankomun bat eraiki ahal izateko. Horretarako borondatearekin edo horretarako postura nik ustean dituzko estudi alderdiak? Orain arte agertu diren jarrerak egia da ez direla bide horretan sartzen direnak, baina esaltzen duen bezala hauteskunde giroan gaude. Eta hauteskunde giroan gertatzen diren gauzak dira. Baina nik espero dut erantzunkizun hartzea arduraz jokatzea konturatzea zer dagoen jokoan dagoena, asko dalako, eta alderdikeriak alde batera utzi, eta lanean hasteko kapazitatea agertu alizatea alderdi politiko guztiak. Vale, si hay alguna otra pregunta, por favor, los que estáis conectándoos por vía telemática, pedid la palabra por el chat.